Fue escultor y pintor, pero su verdadera pasión estaba en la cocina. Iba a ser arquitecto, como su papá, pero pateó el tablero y no paró hasta concretar su sueño. Divertido, histriónico, provocativo, el Gato Dumas marcó un antes y un después en la cocina argentina. Valorizó el lugar del cocinero, pensó en los clientes, en el servicio, en la estética, en los platos, como nunca lo había hecho nadie antes. Fue el primer cocinero estrella de televisión, con gorro y delantal. Murió demasiado pronto, pero no nos dejó del todo. El Gato Dumas sigue siendo el número uno de la cocina argentina. Creo que marcó un camino y que si los cocineros jóvenes, sobre todo, se enganchan tanto en la profesión, es porque hubo alguien que les demostró que era un oficio muy divertido. Era muy, muy histriónico. Y yo soy el número uno. Y sí, la verdad que era así. Yo creo que si hoy vas con un discurso como el del Gato, te fajan en la esquina al minuto, porque el mundo cambió mucho. Gracias a él, de alguna manera, estamos todos nosotros hoy acá y ocupamos el lugar que ocupamos. Que él abrió un camino y abrió una puerta, revolucionando de alguna forma el mundo de la cocina. Una persona que se animó, y no de casualidad, sino porque tenía un back muy importante, cultural y social, a romper absolutamente todo lo que estaba establecido hasta ese momento. Es una de las personas que seguramente dejó una huella imborrable en la formación de la nueva cocina argentina y de la cocina contemporánea argentina, es el señor Gato Dumas.